Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos habla en parábolas esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de los cielos es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche o de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la voz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos, en privado, les explicaba todo. Las parábolas de Jesús son una manera de hacer llegar el mensaje a las muchedumbres, aunque en particular a sus discípulos, luego de las parábolas, les explicaba todo. Nosotros quisiéramos ser capaces también de hablar del reino de Dios y de otras muchas realidades con ejemplos sencillos y cercanos para las personas. Pidámosle al Señor que nosotros podamos ser siempre hombres y mujeres creativos, que acerquemos el reino de Dios, como aquella semilla que cae en tierra, como aquel grano de mostaza que va creciendo, y que con esos ejemplos las personas se les haga realmente cercano y posible penetrar los misterios de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo este día viernes para que nos regale la sabiduría y también la didáctica de ser maestros que son capaces de traducir con cosas simples los misterios del reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de Santo Tomás de Aquino le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.